Te apuesto que no conoces esto. Es un hongo que popularmente se lo conoce como el hongo diente de sangre o diente del diablo, pero en realidad no es sangre. Cuando son jóvenes exudan ese líquido de color rojo que además de darle un aspecto sangriento, descubrieron que tiene propiedades anticoagulantes.